Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en West of Dead. Este juego lo traje yo ya hace como dos años o más, ¿vale? Cuando estaba. no sé si era una demo, o en sus inicios de Early Access, no me acuerdo, ¿vale? Hace un montón de tiempo traje este juego que me llamó mucho la atención. El que encarnamos una especie de. de parca, o somos la muerte, o algo así, ¿vale? Tenemos que descender al purgatorio, creo. Y pues matar gente. Es un roguelike con sistema de coberturas. Es interesante porque combina un poco la estrategia con el frenetismo de los roguelike. Y a mí, particularmente, en, en su momento me llamó muchísimo la atención. ¿Tiene español? Tiene español. Vale, fantástico, lo puse en ruso. Eh, sonido, voy a bajar un poquito todo. La música en tres, esto en cuatro, en cuatro. Bien, así. Ya verá que os va, os va a gustar. Me recuerda también muchísimo a. Um, Curse of the Dead Gods en el aspecto gráfico. Tutorial. Estoy obligado a jugar, a, jugar, a jugar el tutorial, ¿no? Continuo adicional. A ver qué tiene continuo adicional. Este contenido requiere el juego base What of Dead. ¿Qué es esto? Crow, DLC. ¿Esto qué incluye? Contiene un familiar llamado Cuervo. Y un nuevo nivel, campo de batalla. Un nuevo enemigo llamado Capitán y una nueva arma, el Mortero. Ah, cositas, ¿no? O sea, pff, vale. Tutorial. Ya veréis, el juego a mí me gustó muchísimo en su momento, pero como es simplemente una demo, no jugué mucho más. Ok. Voy a jugar con ratón y teclado. Aunque imagino que se puede jugar con mando. Las criptas. Ponerse a cubierto. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Y cómo, cómo te ataco yo? Ah, vale. Simplemente es un eh, vale, tutorial de cómo ponerme a cubierto. Okay. Cuerpo a cuerpo. Pulsa cuando esté cerca del objetivo para pegar la patada. Esto solo pasará cuando el objetivo esté demasiado cerca. El cuerpo que puede darte hueco para disparar. Ok. Space. Ok. Mosquete nivel 1. Un fusil antiguo y lento. Para apuntar y suelta para disparar. Al apuntar, mete la precisión y el daño de los fusiles. La flecha del suelo muestra cuánto tienen en el punto de mira. ¿Qué flecha del suelo, chico? Las armas se regalan automáticamente, lo harás más rápido si estás cubierto. Puedes disparar de forma segura estando cubierto, pero la cobertura no durará eternamente. Ah, vale. What? Aturdirás brevemente a los enemigos al encender un farol. No podrás apuntar a los enemigos que estén en la oscuridad. Ah, pero más o menos apunta solo esto, eh. Apunta más o menos solo, porque yo no estoy apuntando. O sea, estoy indicando hacia allá, pero no... Rezar parte de la salud. No puedo usar esto ahora mismo. Vale, salud perdida. Eh, un explosivo arrojadizo. Toma. Ok. Vale, hay voces también. El juego tiene voces, evidentemente. Hay diferentes salas, hay tienda, mejora de armas, todo eso, ¿vale? Lo típico. Vale, hablando de voces. Me acaba de guanchotear, ¿no? Entiendo que se, se acabó el tutorial. At first, there is a reality coils and unfurls in time with a stumbling rhythm. Carters, doorways, and dust are shattered, twisted, and rearranged. Somehow I know there is something terribly wrong. This is not how death is supposed to be. And I wake. La muerte no debería ser así. Preludio completado. Tenemos hierro, pecado. Y supongo que lo que está encima del mapa, debajo del mapa, es la Sith, ¿no? El purgatorio vuelve a cambiar. Capítulo 1. El purgatorio es un bar. Muy de salvajeo este, ¿no? Las criptas. Bienvenido al Purgatorio, camarada. ¿Dónde te diriges? No sé. ¿Qué más pasa? Ni que eso fuera a marcar la diferencia. Antes de la llegada del pastor, nadie ha conseguido ir al este ni al oeste. Este lugar se está llenando de toda clase de indeseables, ya no seguro. Mientras esperamos a que alguien ponga orden, ¿por qué no te echas un trago? Total, quizás vaya para largo. ¿Tú quién eres? Saludos, viajero. El portatorio es un viaje rumbo a la oscuridad, así que deja que te ayude a encontrar la luz. Veamos cómo nos pueden ayudar las cartas. ¿Qué carta? Crack. Esto es importante. Si, si tienes problemas para apuntar, no disparas a llegas en la oscuridad. Necesito un farol para pa poder fijar el objetivo. Vale. ¿Esto qué son? Las armas. Esto es como el Dead Cell, ¿no? La, la, las urnas. Cuatro balas de nivel uno. Revólveres. Mantén pulsado para vaciar el revólver. Suelta antes para conservar munición. Vale. Mosquete. Vale, o sea, tengo un arma de eh, grande y una pequeña, ¿no? Y cómo puedo utilizar cada una? Ah, vale. Con el clic izquierdo revólver, con el derecho la otra. Eh, puedo pasar, por favor. No puedo pasar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué tengo que hacer? ¿Qué, qué tengo que hacer? Eh, 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 ¿Pero tengo que sentarme aquí o algo? Encontrarás que mercancías en todas las ocasiones del purgatorio. Ahora ahorra hierro, ya que su mercancía es de más utilidad, de más calidad que la que te encuentras por ahí tirada. Eh, que sí, hombre, pero me gustaría. Como este no puedo volver a hablar, ¿no? Vale, pero ¿cómo, ¿cómo empiezo la partida? ¡Ah, cojones! Dándole una hostia Ok ¿Esto qué es? a ah, esto, esto creo que es el mapa, ¿no? voy por ahí Ok. Empiezas la partida directamente al salir de la cantina. ¿Cómo puedo abrir el mapa? No me deja abrir el mapa, eh. Tut, tut, tut. El revólver quita muy poquito. Lo no veo. ¡Ahí va! Vale, ocúltate aquí. ¡No! Uh, hay un enemigo ahí, ¿eh? Ah, no. Una caja con cositas. Oye, pero me estoy dejando un camino atrás. ¿Cómo puedo volver? Me encanta el diseño del personaje, ¿eh? Vale, bueno, esto, esto debe ser una especie de teleport, quizá. Lo que no sé es cómo abrir la opción a ver controles. Chico. Vale, Contro no. ¡Ay, mi madre! Los controles disparar, cuerpo a cuerpo, habilidades, habilidades interactuar, esquivar y restablecer. O sea, no hay hierro 86, pecado 3. No hay forma de, de abrir el mapa. Eh, hey, que tengo un señor aquí al lado. Tiene un señor, un señor al lado. Necesitas algo para superar este obstáculo. ¿Qué es ese algo, tío? Balas, desde luego, no. ¿Qué es esto? Escopeta de doble cañón de nivel 1. Un diseño de escopeta clásico con tanta potencia que empuja a los enemigos hacia atrás. Eh, daño 36, dos balas. Voy a cambiarlo por esto. A ver. Un cofre. ¿Qué es esto? Un hacha. Hacha arrojadiza que impacta con fuerza y le da al portador un respiro. Vale, pero me gustaría saber cómo uso esto, tío. Vale, me he gastado la hacha, pero es que me gustaría saber cómo puedo utilizar estas placas. Porque esas placas seguramente sean una especie de teleport entre los diferentes. Entre las diferentes placas del mapa, ¿sabes? Valga la redundancia. Pero no me deja, no sé cómo. No tengo ni idea. ¿Esto qué es? Has encontrado un santuario. Úsalos para volverte más fuerte. Las mejoras de Santores se pierden al morir. Mejora. Resistencia. De nivel 1 al 2. Más 86% de salud máxima y más 50 daño cuerpo a cuerpo. Daño por armas de fuego. Daño por habilidad. Velocidad recargadora. Armas de fuego, ¿no? O salud máxima. Salud máxima mejor, yo creo. Para aguantar un poquito más. A la quinta, bala vencida. Golpe crítico garantizado cada cinco disparos. Bueno, voy a cogerla. Como para desbloquearla, ¿sabes? Aunque realmente me gusta el concepto de, de cinco balas y un crítico. Quiero probarlo. Aquí hay salud, no me hace falta. Recargo. Recargo. los enemigos, ¿eh? No les doy. Vale, a veces tienes que ir un poco melee ¿eh? porque no ves a los enemigos. Y te arriesgas a comerte una buena hostia. Pero espera un momento, que aquí hay curación. Eso es, un poquito de vida. No puedo abrir... Es que no hay mapa, ¿eh? Pulso la M, no hay. Tabulador, no hay. Salud, ya la tengo a tope. Cuidado. Joder. Vale. Ya, ¿no? Ok. Suéltate. Viajar. Necesitas algo para usar esto. Vale, pues me estoy dejando un montón de cosas, ¿no? First Wave. Ya. Hay uno aquí. Vale, es que necesito visión. Eh, vuelve, vuelven a salir los sepulcros. Final Wave. Ah, perfecto, ¿no? Ok, otra cosa de esta que no me deja. Me he dejado, creo que un montón de zonas atrás. Pero vamos, la salida. ¿Debería salir? Espérate, es que me he dejado un camino atrás. Por aquí a la izquierda. Voy a investigarlo antes. Tú, 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 tú. Aquí. Es bastante curioso, ¿eh? Cómo mezcla, la, cómo mezcla la, la estrategia de. Del sistema de coberturas con ser un roguelike. El, el sistema roguelike me recuerda más a Dead Cells que a, por ejemplo, a Isaac, ¿sabes? sobre todo con lo de mejorar la vida en porcentualmente. Eso es muy de Dead Cells. Vale, tengo bastante hierro, ¿no? Oye, tampoco puedo ir por aquí, ¿no? Necesitas algo para superar este obstáculo. Y supongo que también el concepto eh el tendero. Un mercader Ah, tengo las hachas y no las he usado, tío. Congeladora de nivel 2. Los disparos que acierten al enemigo lo congelan brevemente. El hacha de nivel 2, que ya la tengo. Y dinamita. Ah, que ten te por culo. Quizás a la próxima. A ver, ¿podemos, ¿podemos simplemente hablar? Vale. Muy buen día, señor. Siempre es un placer conocer a un nuevo cliente. Tengo todo tipo de vertigas y trastos. ¿Por qué no he hecho un vistazo? ¿Y si te mato? Nada, ¿no? Quizá me haga falta algún tipo de habilidad Como en el Dead Cells Para superar todos esos obstáculos que no me deja, ¿sabes? Y sobre todo también para poder tirar de mapa Quizá te haga falta algo también Para utilizar esas... Las planchas esas Y poder viajar entre diferentes zonas Voy a irme Igual en el siguiente nivel hay un boss o algo Que tengo muy poquita vida No sé si me tocará ya enfrentar a un boss Tururutu. La flecha no se aleja más de aquí, ¿vale? Te rodea en este, en este círculo y no se aleja más de ahí. Vale, me lo he pasado, ¿no? Logres bloqueados. Bienvenidos al purgatorio. Buenas tardes. Saludos, forastero, acércate, dialoguemos. Confiesa tus pecados. Toma los recuerdos que te ofrezco en su lugar. Son recuerdos de quién eras y pronto de quién serás. Observa. Emplea pecados para desbloquear permanentemente. Ah, estos Dead Cells también. Desbloquear cosas, ¿no? Frasco pequeño 10. Un frasco portete que contiene un único sorbo de salud. ¿Cómo hago eso? Ah. He desbloqueado algo. Las cosas desbloqueadas perduran en el tiempo. Aunque mueras, estos cambios no se perderán. O se quedan con el héroe o alteran el purgatorio. Mantén Shift para beber el frasco y recuperar el saludo. siempre empezarás el juego con un frasco. Vale. Y ahora, cuando vaya consiguiendo más pecados, puedes bloquear pistola de bengalas, la mula de carga, el, el traidor. La defensora. O. Ya está, ¿no? Me he gastado los pecados que me quedaban ahí. Aquí me curo. Bueno, está. esto es para, para rellenar el frasco, ¿no? <laughs> full Dead Cells esto, ¿eh? Eso es Full Dead Cells. Y ahora viene otro nivel más. O viene vos. Traía un aroma a cobre y huesos consumidos. La caza. Vale. Es un nuevo mapa. Que supongo que habrá enemigos nuevos también, ¿no? Hay una escalera allí, ¿eh? Vale, por ahora no hay nada. No veo. ¡Julo, que tanquean! Pero cúbrete, cojones. que Ahora los enemigos son más jodidos. ¿Cuánto me cura el frasco? No sé cuánto me ha curado, eh. igual lo he desperdiciado. Amuleto defensor. Al ponerte cubierto recuperas una porción de la salud que hayas perdido recientemente. Me he gastado el frasco y no sé cuánto me curaba. Sabes? Pensé que me curaba poco. Y dije, bueno, pues lo gasto ahora. ¿No? Todo el hierro. Pero debería poderme dejar abrir mapa. ¡Eh! ¿Mejoramos? Voy a mejorar la, la potencia, eh. Que creo que es lo del medio, ¿no? Sí. Más daño con arma. Esto es full Dead Cells. Yo creo que este juego se ha inspirado muchísimo en Dead Cells. En toda la progresión ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Coño! Es que no, no, no me da tiempo a cargar o sea... Ahí va Ole Tiempo bala, ¿eh? Si, si le doy bien ¡Ole! Coño, se ha enfadado Recargas, por favor Mi personaje se mueve. No se mueve. A tu casa. Runa regreso. Me permite viajar al instante a un punto del purgatorio. Runa regreso. Ahora podrás viajar al instante de un punto de ruta a otro. Incluso algunos muy especiales. Aunque mueras, no perderás estabilidad. Has derrotado al Wendigo. Doble cañón. Voy a quitarme la, la pistola. Aunque la pistola es buena porque me permite atacar a, a más distancia, tío. Eh, eh, sí, exacto. Recarga, recarga por Dios. Vale. El hierro a subir por las escaleras. Let's go. A ver. Lo no veo. Ah, que hay un enemigo aquí, coño. Había un pavo ahí. Un perro esos. Congeladora a nivel 2, no. O sea que yo aquí ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No hay oleadas, tío. Carga cojones. Lo que tarda en recargar este cabrón. ¿Qué es eso? Uy, el hacha. ¿Te mueres? Vale. Pero faltan como sonidos en el juego, me lo parece a mí. ¿Recargas, por favor? Vale, tengo la impresión de que faltan como sonidos, ¿verdad? Vale, me hace falta algo para esto. Vale, sí, hay un concepto también como de Metroidvania En el que vas consiguiendo, igual que en Dead Cells ¿vale? Consigues runas, precisamente, igual que en el Dead Cells Que te permiten acceder a ciertas zonas nuevas Y eso no, no está mal, per se sí. Mierda Qué guantazo aún ha pegado ese Ah, que esto es por oleadas. Mierda. Me ha dado, en serio, bueno, no, no sé si me ha dado a Mele, vale, ¿eso es el final? O puede que no Vamos a seguir para adelante, ¿no? Lo que igual me dejo matar ahora, dentro de poco Simplemente para ver cómo es la progresión, ¿sabes? Logro bloqueado, escalando las montañas Purgar ¿sabes? Ah, mira, el mapa está en el escape. <laughs> ¿Esto qué es? Has encontrado defensora. Inflige de golpes críticos al disparar estando cubierto. Me quito el fusil este de pocho. ¿Y esto es? Pistola de bengalas. Prende fuego a los enemigos e ilumina la oscuridad. Venga, voy a cambiar las dos armas, a ver qué tal. Aquí regenero mi, mi, mi frasquito. Bueno, lo que pasa es que seguramente ahora los enemigos me metan hostias de 500, ¿sabes? <laughs> me guanchoteen. Los pecados se consiguen matando enemigos, supongo, ¿no? Shadows, you could sense like a mad, greed. The Mines. ¿Puedo disparar? No. Me estaría bien haber atacar de arriba, ¿sabes? O que te quiero decir? Mantén para curarme, curarme. ¿Qué, loco? Si estoy perfectamente. Vale, ¿puedo utilizar esto? No puedo utilizar esto tampoco. Entonces, la runa que conseguí, ¿qué cojones es, tío? Que no me permite hacer nada. A ver. Ah, eh, vale. Ok. Contestado. Eh, aquí hay un señor. Ah, sí, es de los malos. Dios. Acabo de jugarlo bastante mal, yo creo, eh. Bastante mal, no, lo siguiente. Aquí para volver. Aquí tenemos una mejora. Voy a potenciarme más el daño. ¿29% solo? 30% más, nada más. Qué poco. Oleadas otra vez. Pero aquí tengo que bajar, ¿no? Pues si no, no, no puedo pelear. Estas armas me, me decepcionan un poquito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? como ardiendo, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Me... Ah, solo puedo pegarles por la espalda, ¿no? uno. Ay, por favor, quieres apuntar bien, bobo. Oh. Vale, coño. Pero ¿por qué estoy ardiendo todo el rato, tío? No sé por qué estoy ardiendo. Oh, Otra mejora. Daño... No ¡Eh! Ah, pero en esta no hay de... En esa no había de vida. Pues estoy tocado, ¿eh? ¿Qué es esto? Cielito Copeta doble cañón De nivel 3 A ver 49, 49 Nada la melee -me El resquicio empuja a los enemigos hacia atrás. Has encontrado un resquicio. Son ideas y recuerdos perdidos. Llévaselo a la bruja para que desbloquee su potencial. Coño, abre aquí. Me piro, ¿sabes? Él, lo suyo es explorar todo Logro es bloqueado Viaja a las profundidades Lo suyo es explorarlo absolutamente todo Pero bueno Estamos simplemente viendo Qué hueas Nos ofrece este juego Artificiera 35 Me he equivocado ya Se lo das a ella ¿Y ahora dónde voy? La granja. Lo único que todos los escenarios son iguales, ¿no? O sea, varía un poquito la paleta de colores. Y los enemigos, pero todos son idénticos, fíjate. La cosa se iba a poner fea. A ver. Cuánto de fea. ¿Qué es eso? Un pastor. ¿Tú quién eres, amigo flamígero? Espera, ¿no serás tú el que está enviando a mis hijos al oeste sin mi permiso? Me temo que eso no puede ser. No puedo tolerar tamaño de descortesía. Solo hay un lugar. Joder, es que está, está como medio bugueado el texto. Hay un lugar para los de tu calaña, el abismo. El pastor. Coño. Te reviento, ¿no? Que tarda un huevo en recargar las cosas, tío. Que las armas tardan muchísimo en, en, en recargarse, loco. Uy, qué paliza te he metido, ¿no? Tremenda paliza, eh. Le estoy pegando tremenda paliza. Dispara, coño. Arche enemigo Ha sido una buena pelea, seas quien seas Espera, me recuerdas a alguien ¿Eres tú, jefe? Esta sí que es buena Pero ahora no tengo tiempo para esto Ya nos veremos, Mason ¿Tú quién coño eres, bro? El resquicio de la ruina Arma señal para ser utilizada con el no sé qué Vale Me lo he pasado Black standing in front of me. It's the a priest. Three nooses fall from a cold, empty sky. The preacher holds two barrels against my face. I say, I'll see you in hell, Bower. He answers, I don't think so, Mr. Mason. We've made contingency. The first shot misfires. Burn powder blasts from the barrel. Turning my head into a candle. I don't hear the second shot. I hear only laughter. There was a searing heat and the stink of brimstone. And then a flicker, a memory, way off in the back of my mind. La granja. Se ve que como que lo traicionaron y lo ejecutaron, ¿sabes? Un hombre Mason. Jefe William Mason. Bauer. Capítulo 1 completado. Ah, pues mira, nos hemos terminado el capítulo de puta madre, la primera run. ¿Y ahora qué? Capítulo 2. A ver. Artificiera, mulaca, La ruina. Arma diseñada para ser utilizada con la metodología dispara y reza. Voy a terminar con esto, ¿no? ¿Y esto dónde me lleva? La granja. Vale, aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Da igual, o sea, da, da igual que no haya perdido, ni muerto ni nada. Pero aquí lo dejo ya. ¡Eh! La granja, mira, es diferente. La granja. Enchirrillo de los cadáveres mecidos por la brisa. A verla. Las paredes son pasto, ¿no? A ver los enemigos. Igual me guanchotean, eh. Me quiero mover. Loco, que no puedo disparar. Las armas tardan la vida, eh. Las armas tardan la vida en. Bueno, algunas. Muchísimo en recargarse. En fin, lo dejamos por aquí, chicos. Esto es West of Death. Si os ha gustado, lo tenéis en Steam, ¿vale? Y ya ha salido la, 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 la 1.0, si no me equivoco. Tenéis el contenido completo. Y nada, apoyad el vídeo, dejad un like y venir a Twitch, que tenéis en la descripción. Chao.